Certo, ok. E este texto faz parte da minha biografia. Para optar por el título de antropólogo. La biografía se llamó Representando la Casa. La presenté en 2012. Y trabajé en la ciudad de Cali, que es una ciudad que está al sur occidente de Colombia. Es la tercera ciudad más grande de Colombia y más importante. Tiene la mayor población afrocolombiana o negra del país. Colombia es el tercer país con más población afrocolombiana descendiente en América. Y en esta ciudad está la mayor concentración en el país. Hay un sector de la ciudad que se llama el Distrito Agua Blanca, que está ubicado al oriente de la ciudad, compuesto por tres comunas. En Colombia las ciudades están divididas por comunas que son sectores político-administrativos de la ciudad. Y en este lugar trabajé en un barrio llamado Charco Azul en la Comuna 13. Ahí pueden ver más o menos cómo es la ciudad y cuáles son las comunas de las que hablo. Bueno, en Charco Azul trabajé con tres grupos de rap que nacieron a partir de una experiencia artístico-política que nació más o menos en la década de los 90 y que tuvo como centro el arte, dedicado para jóvenes negros de este barrio. Y era como un proceso de autorreconocimiento y de reivindicación del ser afro en términos de su música. Entonces enseñaban a tocar y a bailar músicas típicas del Pacífico colombiano, además de empezar a hacer reggae y ragamuffin. Los dirigentes de la asociación cantaban reggae y los chicos bailaban. Pronto estos muchachos empezaron a hacer su propia música y después de varios procesos nace Ghettos Clan, que es un grupo que fue un grupo que estuvo compuesto por seis muchachos que salieron de esa iniciativa que les cuento. Y ellos se fueron a Bogotá, fueron el primer grupo de este barrio en grabar un CD. Ese grupo se disolvió y de ahí salió Flaco Flow y Melanina, que son dos cantantes que hacen un dueto y son bastante conocidos en Colombia. De pronto ahora buscamos una canción de ellos. Finalmente está Colombian Gangsters, que son más jóvenes que los otros, pero también son herederos de todo ese proceso y ellos están liderando varios procesos comunitarios en el barrio a partir de lo mismo: música, baile y reivindicación. Mi interés era entender la ciudad como escenario y como tema, tanto de las canciones como de mi trabajo. Era ver la ciudad que era cantada, vivida y construida y entendida por estos raperos y expresada en la música. Y finalmente una ciudad en diálogo, porque yo nunca, porque digamos que yo no fui a vivir al barrio, pero estaba siempre en constante contacto y creo que nunca fue ningún secreto de dónde yo era. En todo el trabajo de campo yo encontré, y escuchando la música, que había una noción muy importante y era la noción y la idea de gueto, y la idea de que ellos vivían en un gueto, o que pertenecían a un gueto, o que le cantaban un gueto, o que representaban un gueto. Y entonces a mí me llamó mucho la atención, este es un pedazo de una canción de Ghettos Clan, y a mí me llamó la atención el decir que, bueno, entonces, ¿qué es el gueto? Es el gueto es un barrio bajo, ellos son del gueto, ¿qué quiere decir Ghettos Clan, por ejemplo? ¿Qué relación tiene con la ciudad? Para mí hasta ese momento un gueto no tenía una connotación positiva para mí, por lo que yo sabía, por lo que yo conocía. Entonces yo estaba bastante sorprendida de saber que alguien le cantara un gueto y que no era necesariamente una queja o un dolor, sino que también tenía visos, digamos, de afecto y de una profunda identidad con el barrio. Así que seguí y pregunté, ¿no? ¿Qué es un gueto? Y me dijeron, mire, esto es un gueto. Y yo había pensado siempre que mi metodología iba a ser muy simple, como llegar al barrio, ¿no? Coger una canción y preguntar, ah, usted dijo representar, ¿qué es representar? Y que me iban a decir muy
si me iban a dar toda mi disertación muy fácil. Pero pues no, parecía que mis preguntas eran muy obvias, y cuando yo preguntaba qué es un gueto, pues me decían, mire, y yo no veía qué era lo que me mostraba. Ahí pensé que podía haber una concordancia estética con el rap estadounidense, donde también se habla de gueto, pero donde efectivamente pues hay guetos, ¿no? O sea, digamos, hay gente que ha trabajado ahí, incluso políticas de Estado en las que hay zonas de la ciudad que son consideradas guetos. Así que pregunté qué quería decir guetos clan, y John Boris me dio toda esta definición en la que yo encontré una suerte de etimología que, si bien tiene o no que ver, digamos, o concuerda con eventos históricos, me parece que me decía muchas cosas, como por ejemplo, que el gueto es un refugio, que hay unas condiciones, pero que ante todo el gueto es un refugio, que lo tomaron del rap estadounidense, pero que se adaptó a las condiciones locales, y que en primer medio es un refugio. Bueno, seguí preguntando, ¿no? ¿Y qué características, que no se ve la pregunta, qué características tiene el gueto? Entonces me dijeron esto: miseria en dos lados, robos, asaltos, pero, y Sergio me dice esto, sí, los guetos nosotros, la idea la tomamos de la resta unidad, pero lo que hay allá no es lo mismo que hay acá. Aquí los guetos, para nosotros, son asentamientos. O sea, para ellos, un gueto en primera medida tiene un origen compartido. ¿Y a qué se refieren con asentamientos? Bueno, resulta que los barrios del oriente de Cali empezaron, estos barrios sobre todo, a excepción de algunos, empezaron siendo invasiones u ocupaciones ilegales de terrenos. Muchos de esos barrios aún se mantienen en esa ilegalidad. Son considerados por la alcaldía local como asentamientos subnormales o asentamientos humanos de desarrollo incompleto. ¿Qué quiere decir eso? Pues que son zonas que no están urbanizadas, que son zonas que no, en las cuales, por ejemplo, los servicios públicos aún son ilegales, y que la ciudad no los tiene incluidos dentro de su noción de territorio. De hecho, en los mapas oficiales estas zonas no aparecen, no tienen nombres, como lugares que no existen. En el lenguaje común y corriente son llamadas invasiones. Creo que Ceja ya también ha asumido bastante de lo que hay. Bueno, entonces yo pregunté, listo, Charco Azul es un gueto, y entonces empecé a preguntar por los barrios cercanos a Charco Azul. Entonces, 7 de agosto, que está al otro lado, entonces, esto es Charco Azul. Charco Azul se llama así por esta laguna que tiene ese mismo nombre. 7 de agosto es el barrio que está hacia allá. 7 de agosto fue el último barrio construido de una serie de barrios que se llamaban Alfonso López. Y al ser el último construido, el precio de la tierra subió mucho. Pues la gente que llegó a habitar ahí era gente que podía pagar por eso. Sucedió eso unos 10 o 15 años antes de que Charco Azul empezara a ser habitado. Y bueno, entonces, como decía el anterior texto, entonces Villa del Lago es gueto, pero es un gueto clase media. ¿Por qué? Porque si bien fue construido y empezó a crearse junto a Charco Azul, Villa del Lago fue legalizado antes y es considerado estrato 3. En Colombia la estratificación socioeconómica va del 1 al 6, va subiendo. Estrato 3 es lo que se considera medio bajo y tiene ciertas condiciones en términos de urbanización. Pero ¿qué pasa? En Villa del Lago la gente es la misma, o sea, son familiares, o son paisanos, o son personas que vienen tienen la misma historia, pero que en un momento dado empezó a cambiar. Y este es Villa del Lago, y este es Sardin, que es de donde son los Colombian Gangsters, por ejemplo, que sigue siendo lo que se llama una invasión o una ocupación ilegal, y que aún no está reconocido y que pronto será desalojado. Entonces tenemos que 7 de agosto no es un gueto, sino un barrio normal. Villa del Lago es un gueto clase media. Charco Azul es un gueto. Y Sardi es un gueto gueto.
decir, un gueto donde las condiciones de un gueto normal se duplican. Lo que yo vi en la definición de John Boyce y en la definición de Coffey de Serna al hablarme de lo que es un gueto fueron dos sentimientos que se encuentran, digamos que pueden parecer contradictorios, puede parecer que van en sentidos contrarios, pero que de hecho se encuentran y conforman lo que es esta noción de gueto para él. Entonces, por un lado está la violencia, la miseria, la pobreza, la inseguridad, pero por el otro está la idea del refugio, la tranquilidad de la familia. Cuando yo hice el trabajo de campo, me tocó una balacera en un momento dado. Cuando se acabó y todo esto, uno de ellos me dijo, pues este es el barrio que nos tocó, o sea, no hay nada que hacer al respecto. A mí me pareció en principio como de mucha resignación, pero luego fui entendiendo a qué se refería. Ellos eligen su barrio todos los días porque podrían irse a vivir a otra parte y cambiarlo todo. Pero ¿qué es lo que hace que ellos se queden? Entonces, sí, hay cosas que no, ellos no eligieron, ¿no? Y esta canción creo que, porque lo dice claramente, creo que muestran muy bien quiénes son y dónde están. Digamos que son hombres negros, ¿no? De cierta edad, migrantes o descendientes de migrantes del Pacífico que durante mucho tiempo no fueron considerados caleños verdaderos, ¿no? O sea, pertenecientes a la ciudad. Son marginales y son pobres. Y eso tiene unas grandes implicaciones y eso es una situación que difícilmente cambia, digamos, en este momento. Puede cambiar con el tiempo, pero ahora no. Por ello, se sobrevive. La idea de la sobrevivencia es muy fuerte, digamos, que se sobrevive a todas esas condiciones. Pero ¿cómo se sobrevive? Y se sobrevive porque la gente del barrio es la gente de ellos, o sea, es su familia. Son las personas que están ahí. Porque allí, en ese barrio, ahí no se alcanza a ver, muchos de ellos nacieron y crecieron y lo construyeron a lo largo de su vida, junto a sus padres y a sus familiares. Y la idea de la familia es bien importante. Esto por dos razones. Cuando el distrito comenzó a ser construido y a ser urbanizado lentamente, uno de los ejes articuladores fue el de las redes familiares. Entonces, llegaba una persona a Cali a buscar trabajo, a mejorar su situación, en fin, y pronto iba trayendo familiares y familiares. Estos familiares hacían como de base para que llegaran más, para ir urbanizando más barrios, ocupando más espacio, en fin. Yo conocí, por ejemplo, a Coco, una de las personas con las que trabajé, con un primo suyo que vive en otro barrio y que tiene familia en por ejemplo, mi amigo vive en un barrio llamado Villanueva, tiene su abuela en el Retiro, su tío en Charco Azul, su otro primo en Salvi. Toda esta gente construye esas ideas que permiten, por ejemplo, movilidad dentro de los barrios, pero también otro tipo de cosas como la creación de comunidades religiosas de ascendencia afro, así. La otra es la idea del paisanaje. Paisano es aquel que viene del mismo, que proviene del mismo origen, digamos que ahora. Si yo encuentro otro colombiano aquí, para mí sería un paisano. Y el paisanaje, en el caso del Pacífico colombiano en Cali, se empezó a expandir, ¿no? Entonces en primera medida sí eran de los mismos poblados, pero luego eran del mismo río, o de las mismas playas, o del mismo, o de la misma sector costero, o del mismo departamento. Incluso llegó a ser paisano aquel que era del Pacífico, no fuera de una punta o de la otra. Y empezaron a compartir, digamos, a partir de las redes familiares y el paisanaje, un lugar común en la ciudad. Y que va más allá, digamos, de una posición geográfica. Es decir, no solo están localizados en el distrito de Aguagano, sino que lo que decimos ahora es que son negros, ¿no? Afrocolombianos, que ocupan, digamos, los niveles más bajos de educación o de empleo,
que están en las zonas consideradas más peligrosas de la ciudad, son las más marginales, las más empobrecidas, en fin. ¿No? Eso también comparten, pero también comparten el asunto de ser, de estar construyendo una comunidad. Finalmente, a lo que yo empecé a llegar es que hay una lógica del distrito. Eso fue algo que me dijo una de las personas con las que hablé. En primera medida, aunque el distrito de Agua Blanca es un nombre que se le da a un sector, pero no es un nombre oficial, no es algo oficial, no es una división político-administrativa. Y aun cuando no lo es, está tomando visos de serlo. ¿Por qué? Porque hay planes para el distrito de Agua Blanca. Hay colegios para el distrito de Agua Blanca, hay centros de salud y hospitales para el distrito de Agua Blanca, hay calles llamadas distrito de Agua Blanca. Aunque no lo tengan, está empezando a tener. Segundo, hay una idea de homogeneidad racial, poblacional y económica, que lleva a pensar que el distrito, por ejemplo, es absolutamente negro y que toda esa gente está allá. Aquí. Ahorita en Cali hay un festival de música del Pacífico que ha tomado muchísima fuerza en los últimos años y la gente de Cali empieza, es como si considerara que esos 3 días del festival son los que la gente sale y se siente, pero el resto del tiempo está la metida. ¿Qué hace que haya